Copenhague y son las 4 de la tarde y nuestro vuelo es a las 7, así que tenemos que estar acá a las 6. Tengo 2 horas y nos sellaron el pasaporte. Bueno, conseguí internet acá en el aeropuerto, pero ahora no sé si salir porque acabo de fijarme que está haciendo 11 grados y yo me gusta exponer a mi cuerpo a cambios extremos de temperatura, ¿no? Pero no sé si voy a soportarlo y son 40 minutos hasta un parque que me pareció bonito para ir. O sea, tendría 40 minutos, llego y vuelvo 40 minutos más. Son 80 minutos, una hora y media. Sí, tengo 2 horas todavía. Y luego entro y como algo acá en el aeropuerto porque los restaurantes están un poco lejos desde acá. Entonces no creo que pueda conseguir un restaurante afuera. Pero no sé, vamos a ver qué tal me va. Ahorita salgo y me muero frío. Estoy con una legging nomás, así que... Y mis cosas las he dejado en la maleta que está ya directamente a París, así que... Así que vamos a morirnos de frío. Bueno, M aquí, más abrigada. Pero nunca lo suficiente como para este clima terrible. Ay, vamos, se mueren de frío. Me encanta este color de las hojas. Es tan bello. No importa, se me acaban las vacas. Tum, 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 tum. Los daneses me enamoran. Ah, no, mentira. Pero me regalaron un chocolatito. Ay, barriga llena, corazón contentísimo. He comido demasiado rico. Hello, vinimos al puerto, pero no hay mucho que ver, en verdad. El puerto está allá. Así que ya nos vamos al aeropuerto directamente. Son las 5:50 y parecen las 10 de la noche. Y tenemos que llegar a las 6. ¡Ah! Sigo muriendo de frío. Ya no siento los dedos, pero bueno. ¡Hola! No sé si por acá debo estar yendo, porque no hay vereda. Ahí está el aeropuerto. Este es el Sena. Y estoy demasiado feliz. Demasiado feliz. ¡Hola! Bueno, estamos en París, en la escala más bonita de todas. Y al principio pensé que salía a las 5 de la mañana. Y yo igual iba a salir, sabía que llegaba a las 9, 10 de la noche y tenía mis... Y no, pues salimos a las 5 de la tarde. Igual tengo que ir al aeropuerto bien temprano porque está un poco lejos y no voy a ir con los buses normales, voy a ir con el tren, que cuesta más barato pero te toma más tiempo. Así que tengo que salir con más anticipación y... ¡Ah! Pero yo quería hacer muchas cosas. Quería comer caracoles y quería comer ratatouille también, que nunca he probado. Pero no sé si me da el tiempo ni la panza para estar comiendo todo esto. Y bueno, por mientras vamos viendo cositas. ¡El Louvre! Mais oui, je suis extrêmement heureuse. Et j'aime bien parler français, comprendre tous les gens quand ils parlent. Quand ils pensent que je ne comprends pas, mais je comprends. Y estamos en el Louvre. Hoy estoy demasiado feliz, de verdad. Y más feliz porque el clima está tan perfecto que ayer vi, supuestamente iba a estar nublado. Hace como, qué será, a 10 grados. Estoy con las manos congeladas. No les he contado que ayer dejé mi maleta grande, bueno, mi mochila grande en el aeropuerto. En verdad no se puede dejar, pero me hicieron una excepción. Como si mi maleta se hubiera perdido y... Me dieron un ticket para recogerlo. En verdad me dijeron por mi linda sonrisa. No lo sé, hoy vamos a ver hoy si la encuentro, si encuentro mi maleta. Pero creo que sí, porque me dijeron yo no voy a estar mañana, va a estar una chica. Me dieron el ticket. Entonces, ya. Miren, esto venden. Uy, qué rico, huele a habitas. Bueno, he decidido hacer otra cosa. Lo que yo quería hacer era... Ahorita estoy en Rue de Rivoli y ahí hay unas tienditas de ropa así.
Y quería verlas para comprar algo así, porque siempre las he encontrado medio baratas. Pero uno, yo venía en época de descuentos, o sea que es fin del verano y fin del invierno. Y ahorita estamos en medio, entrando al invierno. No, encima fin de primavera. Entonces he decidido hacer otra cosa. Voy a ir a mi primer trabajo, que es la Brèche Dorée. La verdad es mi primer... Fue mi primer trabajo en el mundo entero, en verdad. Nunca antes había trabajado y la primera vez que trabajé fue ahí. Voy a ir ahí, que está en Chaussée d'Antin, la Brèche Dorée. Y luego voy a bajar a Champs-Élysées, el Arco de Triunfo, la Plaza de la Concordia. De ahí bajo por la Torre Eiffel y de ahí ya me voy a la Europa. Sí, vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Y... ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Wow! Se ha remodelado un montón. Voy a ver si hay alguien que conozco, pero este era mi... Regalaron esto mis amiguitas. Bueno, solo he visto a una, en verdad. La otra chica no la conozco porque no estaba cuando trabajé yo. Oh, pero estoy feliz de haber venido. No sé, este lugar me trae muchas emociones. En verdad fue mi primer trabajo. Y no sé, igual no olvidas esas cosas. ¡Voilà! Hemos cumplido nuestra misión de ver la BD por fin. Hace tiempo que no volvía. El año pasado no pude pasar por acá porque no me alcanzó el tiempo. Con Cristian estuvimos viendo un montón de cosas que al final no nos dio para venir a la Brèche Dorée. La Academia Nacional de Mifica. Ay, estaba ahí, aeroport. Ay, Dios mío, ¿por qué no vi esto? Entré en desesperación y se me nubló todo por ver esta torre. Pero ya, a las 14:25 pasa. Y ya, está justito al frente de la Torre Eiffel, la estación para comprar el
para esperar al bus directo. O sea, 13 euros el por comprarlo acá y 12 euros comprándolo por internet o en como que en la misma casilla. Tenemos euros de nuestro amigui para pagar el bus. Nuestro bus es este. Recuperamos nuestra maleta y soy que corro como una loca por todo el aeropuerto. ¡Estoy tarde! ¡Muy tarde! Dios, hemos corrido un montón, estoy súper chaposa. Y por si acá no me vayan a hacer botar mi comida, me estoy comiendo la empanada de mi amigo. Y espero que no me van a botar los caracoles porque me los voy a comer en su delante si es que me los hacen botar. Y ya, me toca entrar por ahí. Estoy demasiado agitada. He corrido, como no tienen idea, me han hecho pagar 15 euros más por mi maleta. Pero ya no quería pelear con nadie y lo pagué. Me pasó algo súper gracioso. No, no es gracioso, pasé un momento de tensión. Porque mi power bank, que siempre me la piden sacar porque es como una laptop, tenía algo raro que se le veía ahí justo en el puerto donde carga. Entonces llamaron como a 10 personas creo para ver qué era eso y lo pasaron como 5 veces. Luego me pasaron una cosa por las manos y los pies, un detector. 4:20, ay, escucha, son 4:10, me han hecho demorar un montón de tiempo y no distinguían qué cosa era y luego me hicieron cargarlo y ya, pasó. Pero en un momento dije, pucha, ¿a quién le he dado la power bank? ¿O han metido algo así? Y estaba sudando por dentro. Cuando pasé el... Ay, estoy rojaza, ahora ya no estoy negra. Cuando pasé el embarque, cuando dejé mi mochila, está sobrevendido el vuelo. Y me dijeron, ¿no quieres quedarte un día más en París todo pagado? Y yo... He llorado. Porque obviamente me quisiera quedar y todo pagado mucho mejor. Pero de ahí mañana que la llevo y pues tengo que volver a Perú. Pero me ha dolido en el alma decir, no, tengo mi vuelo para Perú. Bueno, ya, nos vamos. Nos vamos a Madrid. Oh my God. Et un temps de vol de 1h30 pour rejoindre notre destination avec du beau temps à Madrid avec une dernière température de 15 degrés. Je vous souhaite plein d'excellents voyages. Ladies and gentlemen, please take the captain welcome aboard the boarding list. Llegamos a Madrid y ya, bueno, no nos vamos mañana, nos vamos el lunes a Perú y así que tenemos esta noche, todo mañana domingo para disfrutar de Madrid y ya, no, y me he dado cuenta que París es mi ciudad favorita en el mundo entero. No saben lo feliz que estaba ahí caminando con una sonrisa. Incluso si no es de las más bonitas, porque sí siento que hay países mucho más bonitos, con muchos más paisajes, pero igual, París tiene como que algo especial. Fácil es porque yo desde los 10 años quería conocer París y bueno, luego pude, como 9 años después, la primera vez. Y de ahí ya, por siempre quedé enamorada de París. Ay, pero estoy feliz, estoy muy muy feliz de todo el viaje que he hecho, en verdad. Ha salido muy bien, no me pasó nada malo. Ay, todos le tocan la patita al pobre oso y miren cómo está su patita en lugar de estar. Color negro y está. ¿Por qué no le tocan otra cosa? No sé. Le tocan el modroño. Una última vista de Madrid. Ah, lo tenía de pescado. Mientras me congelo en una esquina y muero lentamente. ¡Oh, miren estas aves! Estas palomas. ¡Bonitas! Hello, ya pasamos todos los controles migratorios. No, uy,
No, no controles, el control del equipaje. Y ahora estamos yendo a la terminal 4S, que voy a tener que tomar un trencito para ir ahí. Y luego, cuando tú compras cosas en Europa, imagino que en otros países también, y no vives en Europa, te pueden devolver los impuestos. Yo siempre lo he sabido y tontamente nunca lo he reclamado. Y solo esta vez lo he reclamado, así que me van a devolver 10 euros por mis compras de ayer. Y ya, te lo tienen que sellar antes. A mí ya me lo sellaron, voy a pasar mi control migratorio. Y luego te devuelven, me lo van a devolver en efectivo o en tarjeta, no sé cómo, pero ya. Ay, ya tenemos que ir acá. Cuando tenemos que ir a la 4S, tenemos que tomar un trencito. Tenemos que bajar a la planta menos uno. Justo llegó nuestro trencito para irnos a la 4S. Aquí en la cobro de devolución del IVA, nos van a devolver nuestros euros. Espacio en la memoria. Ya me quedé sin espacio. Quien se lo coma primero tiene un premio. Esto huele a medicina. ¿Qué tal es? ¿Rico? Primero sabe a medicina. Bueno, el durian es la fruta más apestosa del mundo.